En este ejercicio vamos a proceder a calcular el punto de trabajo del transistor Q1 y del transistor Q2. Bien, para hallar el punto de trabajo de los transistores, ya sea BJT, que es el caso de este ejercicio, o ya sea del tipo MOSFET, vamos a trabajar con la tensión continua o con la tensión de alimentación que recibe nuestro circuito amplificador. Y vamos a proceder a cortocircuitar la señal alterna. Recordemos que los condensadores, que son los que tenemos aquí, hay cuatro. Los condensadores, al trabajar a tensión continua, actuarán como un circuito abierto. Mientras que si estamos trabajando a tensión alterna, los condensadores actuarán como un cortocircuito. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces será cortocircuitar esta fuente y nada más nos quedará la tensión continua. Y si nada más nos queda la tensión continua, todos los condensadores estarán actuando como un circuito abierto. Por lo tanto, esto al abrirse se irá y nos quedará esta parte. Eso se abrirá, por lo que de aquí para allá todo se desprecia y nada más nos quedaría esa parte con esta parte. Este es el transistor Q1 que nos quedaría al abrir este condensador y este condensador. Y nos queda esto con la tensión continua alimentando nuestra RC, bueno, a todo este circuito. Bien, ahora vemos que hay dos caminos por los cuales la corriente que parte desde acá va a llegar a tierra. Un primer camino que será por aquí. Pasamos por la RC, luego pasamos por la RB1 y luego bajamos por aquí. Ese es un camino. Y otro camino es este, irse recto por acá. Bien, entonces tendríamos dos caminos diferentes para llegar a un mismo punto, por lo cual vamos a tener dos ecuaciones, dos expresiones por las cuales hallar las corrientes del colector y del emisor, que nos ayudarán a encontrar el punto de trabajo. Entonces vamos a escribir en primer lugar cuáles serán nuestras diferencias de potenciales. Por ejemplo, aquí tendremos la calle de tensión colector-emisor, BCE, con esta polaridad, puesto que la corriente del colector va bajando. Y por aquí, cuando la corriente pase por acá, va a entrar por la base, por lo tanto, aquí tendremos nuestra tensión base-emisor, el cual es conocida. Para los transistores BJT, que es la que tenemos acá, ya sea del tipo NPN o PNP, en este caso el transistor es un NPN, siempre vamos a hacer la suposición para el cálculo del punto de trabajo de que el transistor esté en región activa directa. Y para los transistores que están en BJT, vamos a hacer la primera suposición de que están en saturación. Entonces vamos a escribir la primera suposición, puesto que no sabemos en qué región de funcionamiento está el transistor, vamos a suponer región activa directa. Y cuando el transistor está en región activa directa, se cumple que la tensión de base emisor es igual a la tensión de base emisor on, es decir, la base de tensión base emisor, el cual el transistor está funcionando, el cual vale 0,7 voltios. Otra condición que se tiene que cumplir es que la corriente que pasa por el colector tiene que ser igual a la corriente que pasa por la base multiplicado por un parámetro beta que por lo general nos la da como dato. Y otra condición es que la corriente entre los bornes colector y emisor que midamos acá, esta tensión que está acá, tiene que ser mayor a la tensión, perdón, entre los bornes colector y emisor en saturación, que por lo general esta tensión que está acá vale 0,2 voltios. Todas estas condiciones se tienen que cumplir para que el transistor BJT que estemos analizando esté en la región activa directa. Y esto será muy importante, puesto que nos ayudará
como he dicho antes, a calcular el punto de trabajo, sea de un transistor BJT o MOSFET. Para los MOSFET, repito, la suposición que haremos en primer lugar sería en saturación. Bien, vamos a proceder a escribir las expresiones de las expresiones que nos quedarán al efectuar el recorrido por dos caminos distintos, y así procederemos a hallar las corrientes del colector y de la base. Pero en primer lugar, hay que saber que el punto de trabajo, o sea, lo que nos están pidiendo realmente, será la tensión base emisor Q. Pongo Q para denotar que es la tensión colector emisor de trabajo, y la corriente del colector Q. Cuando nos piden calcular el punto de trabajo de un transistor, esto es lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, lo que nos interesa es hallar la tensión colector emisor y hallar la corriente que pasa por el colector. Comenzamos por aquí, empezando por la tensión de alimentación, y vamos a ir bajando hasta llegar al punto común. Tenemos que la primera ecuación entonces es, para esta rama que está acá, lo va a atravesar una corriente, el cual nosotros llamamos I1. Entonces comenzamos. Será I1 por RC. Seguimos bajando por acá y tenemos la corriente de la base, que será más IB por RB1. Seguimos por aquí, entramos por el terminal positivo de nuestra tensión base emisor, será más 0,7 voltios. Seguimos bajando por acá y ahora estamos en el emisor, por lo tanto será más la corriente del emisor por la resistencia que nos encontramos, que será RE1, y todo esto será igual a los 10 voltios que nos proporciona nuestra tensión de alimentación. Ahora vamos a escribir la ecuación número 2. Partimos aquí desde aquí de los 10 voltios. Podemos empezar a escribirlo al principio o al final, no importa. Entonces tenemos 10 voltios, que es igual a la corriente I1 por RC. Entramos por aquí, por el terminal positivo de la tensión colector-emisor, más tensión colector-emisor. Seguimos bajando por acá y nos encontramos otra vez con el emisor. Por lo tanto, tendremos más la corriente del emisor multiplicado por la resistencia del emisor. Hasta llegar acá, ya hemos llegado al punto tierra, por lo tanto, hemos cerrado nuestro recorrido. Estas son nuestras dos expresiones a estudiar. Tenemos que decidir cuál de estas expresiones utilizar para hallar las corrientes de la base y del colector. Vemos que esta expresión no nos servirá, puesto que lo que realmente queremos hallar es esto, pero no conocemos ni la corriente I1 ni la corriente del emisor. Sin embargo, aquí sí que podemos calcular algo, puesto que tenemos que la corriente I1 es de hecho la corriente de la base más la corriente del colector. Y podemos jugar ahí un poco para proceder a juntar los factores, las corrientes que son comunes, y así hallar cualquiera de las dos, o del colector o de la base. Aquí tenemos la corriente del emisor, que es lo mismo. La corriente del emisor es la unión de la corriente de la base más la corriente del colector, por lo que podemos llegar a decir que la corriente I1 es igual a la corriente del emisor. I1 es igual a IE. Por lo que si lo igualamos y lo juntamos, podemos dejarlo todo en función de una sola corriente. Entonces comenzamos a escribir que I1 es igual a IB más IC, todo eso multiplicado por la RC, más IB por RB1, más los 0,7 voltios, más y la corriente de IE lo podemos expresar de la siguiente forma. Recordemos que estamos trabajando en la zona de saturación, y eso implica que la corriente del colector es igual a la corriente de la base
por el parámetro beta, y que la corriente del emisor es igual a IB más IC. Sustituyendo esta expresión acá, vamos a obtener que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de la base más la corriente de la base por el parámetro beta. Esto será nuestra IC. Y bueno, aquí podemos hacer factor común IB y tendríamos lo siguiente, que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de la base. Esto sería toda nuestra expresión de la corriente IE, por lo que vamos a sustituir esto acá y tenemos entonces IB por 1 más beta por RE1 igual a 10 voltios. Lo mismo aplicamos para esta corriente. Tenemos IB más IB por beta. Cerramos corchetes por RC más IB, esto lo dejamos tal cual, por RB1. Estos 0,7 los pasamos para acá restando y tendríamos 9,7. Más, aquí vamos a hacer ya factor común IB y tendríamos este RB1 más RE1, todo eso multiplicado por 1 más beta, igual a 9,7 voltios. Hacemos factor común de la corriente IB y esta es la expresión que nos quedaría. 9,3 voltios y todas estas resistencias de acá. Bien, ahora vamos a proceder a sustituir los valores numéricos para ya comenzar a operar con los números. Tenemos 9,3 voltios igual a IB, corchete RC, el cual tiene un valor de 1000 ohmios, más 1000 ohmios por el parámetro beta, que es igual a 200, más RB1, que es igual a 10K, más RE1, que es igual a 470 ohmios, paréntesis 1 más 200. Cerramos corchete. Llegando a operar con la calculadora todos estos números, tendremos un valor de 1000 ohmios. Valor dividiendo y llegamos a obtener un valor de la corriente IB de 30,44 microamperios. Esta sería la corriente que pasa por la base, pero lo que a nosotros nos interesa es hallar la corriente que pasa por el colector y así con esa corriente hallar la tensión que hay en el colector emisor, es decir, nuestros dos valores de punto de trabajo que nos están pidiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir este valor en la otra expresión que hemos hallado. Y esta es la otra expresión que hemos hallado. Tenemos la I1, que es la IB más la IC. Conocemos la IB. Y como conocemos la IB, podemos conocer también la corriente del colector, puesto que recordemos que estamos trabajando en una región activa directa. Y la corriente del colector es igual a la corriente de la base multiplicado por el parámetro beta. Con esta fórmula podemos hallar la corriente del colector y así conocer la corriente I1 y la corriente IE, que son iguales. Y así podemos hallar la tensión del colector emisor. Y podemos así finalmente hallar el punto de trabajo. Aquí procede a hallar la corriente del colector mediante esta fórmula, puesto que estamos suponiendo que está en región activa directa y nos da un valor de 6,088 miliamperios. Y sumando el valor que hay de la corriente del colector y la corriente de la base, llegamos a obtener la corriente del emisor, que es igual a la corriente I1, el cual así yo llamé, a la corriente que va bajando por aquí. Y nos da un valor de 6,11 miliamperios. Ahora bien, aquí denoté la letra Q para denotar que esta corriente es uno de los valores de trabajo,
el punto de trabajo que nos pide el problema. Bien, ahora vamos a sustituir todo esto, este valor que está acá, aquí y aquí para proceder a hallar el otro elemento faltante del punto de trabajo del transistor, que es la tensión colector-emisor. Y bien, aquí sustituimos a la corriente I1 por su valor, que es 6,11 miliamperios. Hicimos factor común antes, el cual a RC, sabemos que su valor es un K y la resistencia en el emisor es de 470 ohmios. Sumamos los valores, pasamos toda esta expresión de acá al otro lado para hallar la tensión colector-emisor y nos da un valor de 1,01 voltios. Este era nuestro último elemento faltante para saber cuál es el punto de trabajo del transistor, en este caso nuestro primer transistor. Este es nuestro punto de trabajo o nuestro punto de funcionamiento normal para el transistor Q1. La tensión de colector-emisor de 1,01 voltios y la corriente del colector de 6,088 miliamperios.